Con su venia, presidenta. Adelante. Hoy está en tendencia que las juventudes participen. Pero no se trata solo de que México cuente con una gran población de nuevas generaciones, sino de que tengan convicciones. Este mensaje es para ti que te han pedido probar experiencia laboral cuando buscas tu primer trabajo, para ti que has tenido que dejar la escuela para apoyar en los gastos a tu mamá o a tu papá, para ti que te duele ver cómo otras generaciones siguen contaminando a nuestro planeta sin temer las consecuencias. Este mensaje es para ti, que perteneces a una generación repleta de creatividad y talento, que en un espacio de 10 segundos pueden crear un mensaje claro y contundente. Las juventudes importan porque representan lo que es la innovación y la defensa absoluta de las causas. Y las juventudes hoy se están poniendo los guantes para organizarse, señalar lo que está mal y exigir las soluciones. Soluciones frente al calentamiento climático, que sus efectos en los próximos años ya nos están afectando y van a seguir creciendo. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que van a asumir las consecuencias? Nosotros, nosotras y nosotros, las nuevas generaciones. Y aquí les dejo un dato. Las temperaturas globales en el 2022 estuvieron 0.89 grados por encima del promedio. Pero también hay que hablar de la pandemia, que aceleró la transformación digital de la que las nuevas generaciones somos protagonistas. Más de 8 horas diarias de uso de internet son las que destina una persona en promedio de nuestro país. Pero también, más de 740 mil alumnos no pudieron concluir sus estudios en esta pandemia, trayendo consigo problemáticas como el cierre de escuelas, la reducción de ingresos en el hogar, y también las faltas de insumos básicos como computadoras y el propio internet. Y la COVID-19 también potenció la pandemia silenciosa de la salud mental. Tan solo la Secretaría de Salud reportó que en el 2020 84 mil jóvenes padecieron depresión ese año. ¿Y qué creen? Que eso fue todavía en aumento, porque en el 2022 ese número subió a 131 mil jóvenes que padecen de esta condición de salud. Finalmente, no les ha de extrañar que en el 2022 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que en México el 49% de las personas desempleadas eran personas jóvenes, casi 1 millón de personas nada más. Quiero preguntarles si necesitamos más argumentos para evidenciar que las juventudes necesitan tener la oportunidad de participar y decidir en estos espacios. Tenemos propuestas, tenemos una visión única, tenemos propuestas específicas y una visión de un nuevo futuro. Así que si necesitan más legisladores que vean más allá de los colores, que más bien legislemos por una generación. Una con igualdad, con inclusión, con respeto al medio ambiente y con salud mental, que también tengamos el acceso a la tecnología y el conocimiento como debe de ser. Y les voy a decir algo, Movimiento Ciudadano está a favor y así lo ha demostrado desde hace muchos años, porque en la legislatura pasada, de una manera ciudadana, un servidor presentó la iniciativa con 18 basta. Con un equipo comprometido, en Movimiento Ciudadano presentamos también la propuesta de esta propuesta en congresos locales como Estado de México, como Michoacán, como Guanajuato, y esto empezó en Chihuahua, donde hoy ya es una ley. Amigas y amigos, este logro es apenas un paso dentro de muchos que deben darse para la juventud de nuestro país, y el verdadero logro va a ser cuando los amigos de diferentes colores, y lo digo así, hablándole a Morena, a PRI, a PAN, a PRD, al Verde y al PT, nos dejemos de pretextos y saquemos adelante una ley que es necesaria para nuestra generación desde hace mucho tiempo. Y sí, estoy hablando de la Ley General de Juventudes. Les pido que nos dejemos de pretexto y saquemos eso adelante en esa legislatura para sacar adelante una generación.
que legislemos para una generación y no para una persona o para una cúpula política. Y así es como esta legislatura va a poder hablar de congruencia. Sin más, muchísimas gracias. Estaremos a favor de este dictamen y lo celebramos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Herminio Sampeiro Chaparro. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.